Con un toque de suspenso y realismo mágico, se realizó en Paraguay una película que demuestra que los escasos recursos pueden ser un obstáculo, pero no una excusa para dejar de hacer una buena producción cinematográfica. Hecha totalmente en Paraguay y hablada en una mezcla de guaraní y español, la película Latas Vacías se estrena mañana en Estados Unidos. Latas Vacías trata sobre una leyenda que tenemos allá en Paraguay, que es la plata vil, que traducido al guaraní sería, del guaraní sería tesoro escondido. Son tesoros que fueron enterrados durante la guerra de la Triple Alianza en 1870. Bueno, esa leyenda quedó y es sobre un muchacho que busca eso, ¿verdad? Que usa eso y relaciona a su progreso, a un progreso personal. La película Latas Vacías está subtitulada en español. Así mismo está totalmente hablado en guaraní. Yo para le decimos allá que es una mezcla de guaraní y español que se habla ya, es lo que hablamos nosotros. Está hablado totalmente en ese idioma por el equipo de actores que ya no son actores, pero que, bueno, gracias a eso demostraron muy naturalmente y relataron muy naturalmente la historia. A pesar de haberse realizado con poco presupuesto, la historia de fantasía y suspenso de Latas Vacías ha logrado la aceptación del público. Está hecho de forma muy humilde. Con $5,000 logramos terminar y se estrenó en el Festival de Cine de Paraguay, ¿verdad? En Asunción. Y logramos llenar 3 salas, ¿verdad? Fue una sorpresa para nosotros. Latas Vacías se estará proyectando en una única función este viernes 6 de febrero en el Centro Comunitario de Tacoma Park a las 7:00 p.m.